Roberto Botero, ¿a qué se debe la presencia el próximo miércoles de Platón en Bogotá? Muy buenas tardes, sí. El próximo miércoles, Dignidad Agropecuaria, no arrocera, sino Dignidad Agropecuaria Colombiana, tiene una convocatoria al frente del ministerio para hacer un plantón protestando por el incumplimiento del gobierno, sobre todo en el tema del alivio de las deudas de los productores, cuyas cifras superan los 20 millones de pesos. Eso ha sido un eterno problema después de que en una negociación y en un acuerdo con el que llegamos con el doctor Juan Camilo Restrepo, en ese entonces ministro de Agricultura, y a la fecha no ha habido una solución cierta de esa situación, y por eso se va a hacer ese plantón de todos los productores colombianos. ¿Todos los productores colombianos? ¿De todo tipo producto agropecuario? Estamos hablando de cafeteros, arroceros, que son los dos renglones de la economía que tienen los mayores problemas en sus agricultores, quienes han tenido pérdidas muy seguidas, muy frecuentes, debido a cambios climáticos, a disminución en los precios de las cosechas, y eso ha hecho pues que hayan tenido que incumplirle al, o hayan tenido no, hayan incumplido al sector financiero, y no solo a ellos, sino también al agrocomercio. Otra de las inquietudes que tenemos es, los cinco distritos se están uniendo para trabajar sobre qué. A ver, ese es un proyecto macro. Realmente nosotros hemos analizado que la comercialización de nuestro producto, que es el arroz padiverde, tiene dificultades en algunos momentos del año cuando se viene la cosecha grande de los llanos orientales, es decir, la estacionalidad de la cosecha que ellos tienen, y pone en riesgo los precios del arroz. Entonces los distritos de riego, y hay otros factores adicionales, pero por eso los distritos de riego del Tolima, Asorrecio, Uso Saldaña, Uso Guamo, Asoprado, Uso Saldaña y la Asociación Aso Guadalajara han estado viendo la posibilidad de construir o hacer el montaje de unas plantas de secamiento, almacenamiento y trilla en el Tolima, pues para tratar de reducir un poquitico esa volatilidad del precio. Igualmente lo del TLC, ¿no? Perjudica bastante para... Obvio, el TLC a partir del próximo año empieza la desgravación arancelaria. En la medida en que van pasando los años, después del año 2018, el precio del arroz en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, que es con quien firmamos el TLC, empieza a reducir a niveles donde no podemos ser competitivos, salvo que nosotros como productores utilicemos algunas herramientas, algunos mecanismos que nos permitan mejorar nuestra productividad y reducir los costos de producción. Muy amable, ingeniero. Con mucho gusto.